Y darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que trae mucha paz, Una pero mujer sobre todo maravillosa. trae filosofía. Y a veces a través de la filosofía nos quita la paz, porque entonces hace Nos que remueve, nos remueve. estemos Qué hurgando. terrible. Terrible. María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bien, estoy. Gracias, María Eugenia. Qué terrible esa presentación. Que quitas la paz. Que quitas la Una paz, una mujer mujer que que da quita la tanta paz. paz. Sí. No, 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 no. Ahí No. entramos en movimiento, en movimiento. Exacto. Entramos en el ritmo. Entramos en Sí, ritmo. el ritmo, sin Me prisa, gusta. pero sin pausa. Ay, no, es que cada vez que yo digo sin prisa y sin pausa, me acuerdo de ti. Ajá. ¿Y por qué? Porque las veces que he intervenido con algo del tiempo, tú decías sin prisa y sin pausa. O sea que yo esa frase la tengo frecuentemente en mi cabeza. Tú me dices eso y por eso le puse el título, así puse el título. Una inspiración de Laura Sofía, ¿sí? El ritmo. Ah. Y una completura de Reinaldo Infante. No se me Trabajo escapa colaborativo. de lo que va a pero pasar por sí, acá. el ritmo, ¿qué tan importante es el ritmo en nuestra vida? Bueno, el ritmo en nuestra vida, la verdad que es como una gran obra en nuestra vida y tiene diferentes movimientos. Los diferentes movimientos, por ejemplo, ahora estamos en un allegro, ¿verdad? En un movimiento allegro. Podemos estar en un andante. Igual, en el corazón, todos tenemos días brillantes, días menos brillantes, días un poquito oscuritos como estos días. A veces disfrutamos de una caminata acelerada. A veces preferimos quedarnos tranquilos escuchando música. Bueno, ahí está la palabra ritmo. Ahí está el ritmo en nuestras vidas, que es una de las principales, no valores, virtudes, yo diría principales virtudes que caracteriza a nuestro cuerpo vital, a nuestro cuerpo energético. Acuérdense que tenemos cuerpo físico, cuerpo energético, emocional y mental. Pero al cuerpo energético, al vital, a esa energía de vida, le caracteriza una virtud fundamental que es el ritmo. Y como sabemos bien, el movimiento está presente en todo el universo. O sea, aunque estemos estáticos, algo está moviéndose en nuestra mente, en nuestros sistemas físicos, bueno, en la naturaleza es una energía de vida constante y el ritmo viene del verbo reo, que significa moverse en una dirección definida, ¿eh? No en cualquier dirección, sino movernos en una dirección. Así, por eso es tan importante el ritmo en nuestra natural, en nuestra vida, en total, en nuestra vida. El ritmo es un orden acompasado. O sea que me gusta hacer los ejemplos con la música, porque vemos que si estamos ordenados, es mucho más fácil que haya ritmo. Y si tenemos orden y prioridades, completamos con la cereza del helado, podemos completar el ritmo. O sea que el flujo del movimiento puede ser controlado y depende únicamente de nosotros, el flujo de nuestro movimiento en la vida, pero producido fundamentalmente por el orden anterior, el manejo del tiempo, el manejo del espacio, y ahí vienen las causas, los efectos, las cosas, las situaciones, en orden de prioridades. Y ¿Qué tal? escuchándote, hago rápido una reflexión. Y es que el ritmo es tan presente en nuestra vida que cuando en nuestro cuerpo hay algo que falla con el ritmo es cuando tenemos alguna situación de salud. ¿Cómo respiramos? Hay un ritmo en nuestra respiración. ¿Cómo inspiramos, exhalamos? Ese es un ritmo. Cuando hay algo que falla, tiene entonces un tema de salud. La sangre, cómo Pero corre por nuestro cuerpo. claro, al levantarnos, cualquiera de nosotros puede tomarlo en cuenta, puede notarlo. Cuando tú te levantas muy rápido, te mareas.
te paras de la cama y simplemente te paras y o sea, sales de la cama y te paras y caminas, rápido. Te incorporas, sí. Te mareas, porque sí. El ritmo que pusiste era muy diferente al ritmo que tenías en esa pasividad y tú no podías ir de 0 a 100 así. Ese ritmo se rompió, esa digamos, esa armonía, ¿cierto, María Eugenia? Sí, o sea que esa armonía a la hora de levantarse igual requiere de un fluido natural y calmo, porque si no, abrupto, violento, los cambios no pueden ser abruptos, tendría que otra vez. Es vital el ritmo, igual lo que dicen ustedes dos, Reinaldo, Cintia, si el corazón, por ejemplo, tenemos una situación emotiva, automáticamente el ritmo del corazón cambia. Cambia. Sí. Si estamos incómodos por algo, si nos tomamos las pulsaciones, cambia. Si estamos tranquilos o felices, escuchando algo, conversando con alguien, compartiendo con alguien, nuestro ritmo cardíaco cambia. O sea, se puede poner rápido, lento. Ahora, ¿cómo llamamos ritmo cardíaco? ¿Lento o rápido? Esto depende entre las 60 y 80 pulsaciones por minuto. O sea que nuestra naturaleza biológica como seres humanos está a un buen ritmo entre 60 y 80. Menos de 60 es lento. Más de 80 es rápido. Entonces, ese ritmo está considerado en todo. En la respiración, en el ritmo cardíaco, en la digestión, en todo en la vida. Igual, si estamos en contacto con la naturaleza, es una cosa muy, muy agradable, porque el ser humano, el corazón, tiene una dimensión electromagnética tan grande, bien, que puede conectarse con la naturaleza. Entonces, si entramos en la vida de la naturaleza, nuestro corazón, también su ritmo cardíaco, entra al compás de las olas del mar, al compás de la brisa en el bosque, en el campo, en la montaña. O sea, entramos en contacto directo con la naturaleza. Entonces, es el ritmo fundamental. O sea, la fórmula es ir a un ritmo, a un camino, como caminó el sol, ir a un ritmo, bien, a un ritmo que es de constante evolución, de constante evolución. No es una evolución abrupta, rápida, sino somos caminantes en constante evolución a un ritmo acompasado. ¿Sí? ¿Les parece bien? En camino al sol, a un ritmo acompasado. ¿Qué pasa cuando rompemos ese ritmo? Bueno, cuando rompemos ese ritmo, ahí viene problemas en ese sentido. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Emocionalmente nos alteramos, mentalmente quizás no producimos, no vienen ideas, no surgen ideas y podemos llegar hasta espiritualmente, caer en un estado depresivo también. O sea, el ritmo en la vida es, o sea, vivir la vida es llevar el ritmo de la vida. ¿Sí? Esa es la vida completa. Entonces, si caemos... Requeremos de un esfuerzo diario. Yo tengo que decirles la verdad. Esto no es fácil porque hay un esfuerzo diario. Tenemos que, a la hora de levantarnos, hacer un esfuerzo para poder incorporarnos al plan, a levantarnos. Si estamos un poco dudosos en levantarnos, seguro que nos vamos a quedar tirados en la cama 5 o media hora más. Porque el tiempo en la cama cambia totalmente a la hora que estamos dímelo a mí percepción del tiempo diferente. Claro, porque es subjetivo. Entonces, el ritmo tiene que ver con el tiempo, porque también tiene que ver con la subjetividad del tiempo fundamental. No con la precisión del tiempo, sino con la subjetividad del tiempo. Entonces, si nos presenta dificultades, la vida va a requerir de nuestro esfuerzo diario para poder mantener el ritmo, no salirnos de eso. Es un esfuerzo diario. Ese esfuerzo es el que nos hace crecer y nos abre una dimensión totalmente diferente. Sí, sí. Sí, hay personas que su ritmo natural, normal, es uno de los extremos, es lento o es muy rápido.
Entonces, ¿cómo una persona que ya se sabe que está en un ritmo que no le favorece, pero es su ritmo natural, cómo se sobrepone para moverse un poquito más a ese ritmo deseado, para ver resultados en su vida, para accionar más o para descansar un poco más y tomar las cosas con más calma? ¿Qué se dice esa persona para ayudarse a llegar a ese ritmo deseado? Vamos a ver, si es muy acelerado, definitivamente todos trabajamos en conjunto, convivimos y en esta convivencia tenemos que formar parte de un equipo, llámese familia, equipo de trabajo. Si somos lentos y no estamos al ritmo del equipo, que el equipo tiene otro ritmo, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para juntarnos y ir al equilibrio, a la armonía con el equipo. ¿Me dejo entender? A esa armonía con el equipo. Y si somos muy rápidos, también tenemos que desacelerar porque hay que encontrar el ritmo con el equipo. O sea que es importante ni correr, por eso sin prisa y sin pausa. La pausa, podemos descansar y seguir caminando. Podemos descansar y seguir trabajando. O sea, que el fluido de la vida, el fluido del ritmo, te permite descansar estando en el trabajo. Porque hay teoría, sobre todo, que viene desde la parte de la música, que dice que el ritmo nuestro viene desde que estamos en el vientre de la madre, porque lo que nos va integrando el ritmo son los latidos del corazón de nuestra madre. Entonces, si yo vengo con un ritmo natural desde el vientre, ¿de qué manera voy ajustando ese ritmo al ritmo de la vida y de ese equipo que tú mencionas? Porque si lo tengo natural, ¿cómo hago eso? Bueno, eso te puedo decir fácilmente, porque lo atómico que yo tengo es un ritmo natural, atómico, o sea, de aceleración. Pero tú me dices, efectivamente, desde el vientre materno, y justo ahora voy a hablar del corazón en Nueva Acrópolis. Y tenemos que las neuronas, el corazón tiene una cantidad de neuronas. El corazón marca el ritmo. El corazón es el emperador que marca el ritmo. Estoy a la manera china, según los chinos. Pero se conecta con el sistema nervioso central, con el que mantiene contacto directo y se llama con la mente. El corazón y la mente entran en total conversación y armonía. Entonces, el corazón solo va, su ritmo natural va a correr porque así nació, ¿de acuerdo? Pero como entra en conexión con la mente, entra en un equilibrio y en un diálogo, porque la mente le va a decir, bien, un poco más despacio, un poco más rápido. Y esa relación intrínseca va a ser totalmente equilibrada y armónica. Por eso decimos, pero el corazón es el que manda, ¿eh? Increíble, no manda la mente, el corazón manda. Es el corazón. Qué manda. Cosa tan grande que es ese señor. El campo electromagnético de la mente es reducido comparativamente con el campo electromagnético del corazón, es como 20 veces más grande que la mente. El corazón manda y le dice, si esto me apasiona, si esto me gusta, si esto me encanta, yo le pongo el ritmo. Y la mente le dice, sí, tus compañeros tienen otro ritmo. Así que unidos podemos trabajar mejor y podemos dar mejores resultados. ¡Wow, qué bonito! Y si trabajamos solos también, y si trabajamos solos, momentito, es momento de una pausa, o sea, sin pausa, pero es momento de hacer otra actividad, de cambio de actividad. No, el descansar totalmente y tirarse en la cama, o sea, no nos ayuda. Podemos tirarnos, pero la mente está funcionando, está creando, está inventando, estamos escuchando música, nuestros latidos cardíacos están bien, serenos, tranquilos, la respiración, bueno, todo está en funcionamiento. Entonces, hay una relación total de ese corazón, el emperador, el gran emperador, con todo el organismo, incluso
con la gente que está a nuestro alrededor. En este momento estamos lejos, pero hay un campo electromagnético que nos hace rítmicamente vibrar al unísono. Ustedes y yo, yo y ustedes, tenemos una gran empatía. ¿Y eso cómo se llama? Ritmo. Ritmo. Y eso no necesariamente ocurre con todas las personas, María Eugenia. Hay personas con las que tú realmente no vibras. O el ritmo es otro. Es... ¿Qué pasa con esta persona que es, digámoslo así, tiene su propio ritmo, tiene su propia dinámica, y aunque tú quieras acelerarla un poco, ¡ay, no! Tranquilo, espérate, dame mi tiempo. Puede ir un poco diferente, sin más al paso. ¿Cómo manejar al cliente, María Eugenia? Claro, y eso que ustedes me han enseñado muchísimo, porque me decían, no, vea, ¿qué hacemos? Hay que jumpearla. A esa persona hay que jumpearla. Y yo decía, bueno, ¿qué? Ponerle electrodo, como un electroshock. Bueno, sí, entonces ahí entra en juego los motivos, las motivaciones, las prioridades, los objetivos. Ahí entra en juego todo el campo mental. Si nos damos cuenta que esa persona tiene una motivación muy grande o tiene un objetivo, van a ver ustedes cómo se alinea, porque le acabamos de dar aquello que le gusta, aquello que disfruta, disfruta claro. Totalmente. Entonces, ¿cómo hace? Eléctrico. Es un shock eléctrico. Y sobre todo, ¿cómo hacemos? Y eso es parte de la filosofía. Eso, la verdad, y yo no es porque tenga que hacer la propaganda de filosofía, porque ayuda muchísimo. Antes disfrutaba de pocas cosas, pues ahora disfruto de más cosas. Y cada vez, algo que yo no conozco, que no sé, quiero aprender. Entonces, hago todo lo posible, mi pequeño esfuerzo para entrar en el ritmo y así aprender. Y total, ese aprendizaje me dice, oh, ya he abierto mi panorama, tengo más cosas que disfruto, más cosas que disfruto, desde la comida hasta los libros, más cosas que disfruto, que no conocía. Pero hay que conversar con esa persona y que la persona tenga que entender, conectar el corazón y la mente, pero primero entramos por el corazón. El corazón, ahí la llave. María Eugenia Ríos Lamas, el ritmo, sin prisa pero sin pausa. Pero quiero terminar para diciéndole a todos nuestros oyentes que es importante imprimir el ritmo en nuestra vida. Porque parece una fórmula simple, sí, pero es un camino constante. La palabra mágica o la virtud de la constancia y la perseverancia nuevamente se hacen presentes. No deben haber demoras, dilaciones, ni desviaciones, porque tenemos objetivos claros, metas claras, finalidades claras. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia el sol. Entonces, el sol, hacia el sol, tiene su ritmo, definitivamente. Hoy vi todo gris, pero el sol estaba ahí. ¿Eh? Claro. Ahí estaba. Un círculo hermoso, porque tiene su finalidad. Brillar siempre. Entonces, ¿para qué demorarnos si de todas maneras el recorrido lo vamos a hacer? ¿Para qué dilatar un trabajo si inexorablemente lo vamos a tener que realizar? O sea que, nada más caballeros, chicos, chicas, póngale ánimo, póngale corazón a eso, póngale ritmo. Ritmo, porque tarde o temprano lo vamos a tener que realizar. Tarde o temprano, o más tarde, quizás, la vida nos va a indicar que ese es el camino. Entonces, es mejor recorrerlo desde ahora, al paso, poco a poco, con nuestro ritmo. Sí. Y encontrar el propio ritmo según nuestra propia naturaleza, como bien decía Zobeida, desde nuestro nacimiento, nuestra naturaleza. Y unirnos al ritmo del equipo, porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio ritmo, pero diferente. El hígado se enfurece y es lleno de pasiones, ¿sí? Pero miren, el corazón le dice tranquilízate, porque la cólera, la ira, no te va a conducir a nada, te va a poner un problema hepático,
Entonces, el corazón y la mente ordenan al hígado que se tranquilice. Entonces, la cólera, está ordenada por el ritmo de la mente y del corazón. ¿Y quién le habla al corazón, María Eugenia, para tranquilizarlo a veces? Para ubicarlo. Bueno, el corazón tiene una inteligencia superior. Esto es un tema maravilloso. Sí, no me hagas. El corazón tiene eso su propio. Ese será un tema, María Eugenia, entonces, que hablemos de ese señor. Tiene su propio cerebro. Tiene su propio. Voy a ponerle un día, María Eugenia, para que tú vengas y hablemos de eso, específicamente del corazón. Sí. Bueno, pues, perfecto. Claro que le podemos poner un día perfecto. María Eugenia, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Y la gente que quiera buscar más información de Nueva Acrópolis, de inscribirse en los diferentes cursos que tiene, ¿cómo hacerlo? Sí, para el día de mañana, jueves 25, tenemos la conquista interior. Se pueden inscribir, es online, se pueden inscribir acropolis.org.do o por el WhatsApp 849-352-7054. Inscripciones previas siempre, aunque es gratuito, inscripciones previas. Claro, la conquista interior para el jueves. Que tengas un preciosísimo día.